continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros en una nueva edición de Programa El Debate. Usted nos escucha sintonizando www.programaeldebate.cl y a través de radio online de la ilustre municipalidad de Máfil, en el corazón de la región de Los Ríos. Hoy vamos a conversar con un personaje que ustedes han pedido hace mucho tiempo invite aquí al programa. Y hoy tengo el honor de poder complacerlos. Con solo mencionar su nombre podría iniciar esta conversación, porque a quien tengo como invitada hoy es una mujer cuyo particular estilo la han llevado a convertirse en un fenómeno de convocatoria que ha traspasado nuestras fronteras. Solo durante 2012 dictó charlas en el extranjero para unas 80.000 personas. Tuve el honor de tenerla en este programa el 25 de octubre de 2009 y hoy, por fin, la tenemos de regreso. Doy la bienvenida a la psicóloga, columnista, conferencista y escritora Pilar Sordo. Pilar, es un honor tenerte nuevamente aquí y bienvenida a Programa El Debate. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación y gracias por la perseverancia también de esperar tanto tiempo la posibilidad de esta entrevista. Con un poco la locura de mi vida ha sido difícil concretarla, pero feliz de poder estar acá para todos tus auditores. Así que estoy a tu disposición. No, y de verdad que costó traerte de vuelta al programa. La verdad es que fue, yo te diría que haciendo un poco de memoria y compartiendo un poco con nuestros auditores un poco de la intimidad de este programa, la verdad es que cuando te entrevisté por primera vez, eras casi una figura emergente. Y aunque ya tenías dos libros bastante exitosos, pero recién estábamos empezando a conocer a Pilar Sordo. Sí. Y en un momento como que te fuiste un boom de popularidad y empezaste a viajar, todo. ¿Cómo has vivido ese proceso, Pilar? ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente? Sí, mucha. La verdad que se ha vivido como un proceso más natural de lo que parece. Después de que tú me entrevistaste, yo lancé el tercer libro, que era El No Quiero Crecer, que salió en diciembre más o menos del 2009. Después ya vino Lecciones de Seducción y después vino el Bienvenido Olor, que es el último del 2012, si exactamente, no me falla. Tal cual, y la partida más constante, yo siempre he salido fuera de Chile y sobre todo al mundo hispano, primero por mis investigaciones y segundo porque eso me ha gatillado tener que dar conferencias, pero ocurrió que aparece una persona que en ese momento era manager de Facundo Cabral, que vio un video mío de YouTube y que decide que, o toma la decisión de venir a Chile a hablar conmigo. Él es argentino, se llama Pablo Pérez Iglesias. Y bueno, y Pablo habla conmigo y me ofrece la posibilidad de armar un trabajo fuera de Chile, más consistentemente, digamos. Y la verdad que además, humanamente, que es por lo que yo me muevo, digamos, en la vida, enganchamos muy bien con él y armamos una especie de sociedad entre los dos, donde tenemos un equipo de trabajo con dos mujeres más que también son argentinas y que organizan mi vida fuera de Chile. Y esa organización funciona en que yo viajo fuera de Chile 12 días del mes y durante esos 12 días del mes puedo recorrer Argentina, puedo ir a otros lugares de Latinoamérica, puedo recorrer un país como Perú, por ejemplo, que va a ser en mayo, donde voy a ir a 4 o 5 ciudades de Perú a dar conferencia, o hacerlo Perú, Ecuador y México, como va a ser otro de los meses de este año. Pero siempre dentro de esos 12 días, 13 a todo reventar, digamos. Pero Pilar, cuando hablamos de 12 días al mes, sí, estamos literalmente hablando de la mitad del, sí, mes. Absolutamente. ¿Cómo has tenido que vivir esto? Y sobre todo, ¿cómo has tenido que vivir esto a nivel familiar? Porque literalmente pasas la mitad del tiempo fuera de la casa. Absolutamente. A ver, primero, la historia se armó de tal manera que el resto del mes, el que yo estoy en Chile, esté mucho en casa.
O sea, yo aquí en Chile en este momento estoy trabajando muy duro en mi fundación, que yo tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer. La Fundación Cáncer Vida. Exacto. De la cual tú eres la presidenta. Exactamente, y la creadora también, junto con otras dos personas. Estoy dedicada a eso y estoy dedicada a dar charlas gratuitas por Chile a distintos tipos de organizaciones, fundaciones, organizaciones, etcétera, ONG o lo que sea. Pero fundamentalmente intento estar en la casa. Entonces se trabaja muy duro esos 12 días, que son, es muy agotador, pero al mismo tiempo muy, muy gratificante por un sinfín de cosas. Y los otros estoy acá. Ahora, yo tengo la fortuna de que tengo dos hijos adultos que tienen sus propias cosas y que son hijos de esta madre. Y que tener una madre peregrina desde siempre, para ellos no es... A ver, no queda como lejano dentro de la experiencia esto, digamos. Y ellos además, ellos dos, tienen además el talento de ser muy generosos y de entender que de una u otra manera mi trabajo ha ido girando un poco hacia allá, pero que tiene los beneficios de que cuando la mamá está acá, digamos. Y eso lo están aprendiendo a entender y a disfrutar también en esa dimensión. Yo creo que dentro de todo lo hemos sabido manejar bien, con generosidades de ambas partes. Y nada, ya estamos viviendo el proceso. Yo ya llevo 3 años haciendo esto. Este es el tercer año en el que estoy en ese proceso. Y ha sido, yo diría, mucho más gratificante que problemático. ¿Se aprovecha más el tiempo? Claro, hay una planificación distinta. Yo, por ejemplo, cuando llego a Chile, yo ya vengo desde la gira con un pauteo de las amigas que quiero ver, por ejemplo, en los 15 días que yo esté. Entonces yo ya programo almuerzos y cosas para ver a esas amigas, porque no las voy a ver 15 días más. Hay como una mirada distinta del tiempo. Quizás se podría decir que ya vienes de visita a Chile, prácticamente. No, más que salir al extranjero. No, porque las vacaciones y esas cosas son en casa y son acá también. Yo siento que de verdad, yo, si hay algo que yo he aprendido con esta experiencia, es que hay un tema de prioridades más que de falta de tiempo en la gente. Y que yo también, por lo tanto, vivía. O sea, cuando uno se ordena de una determinada manera y voluntariamente, aún venciendo la lata, le das prioridad a cosas porque sabes que durante 10 días no las vas a poder tener como alternativa posible, cambia un poco el orden de las cosas. Y hay muchas cosas que han mejorado también por estar menos tiempo. Entonces, ¿pero extrañas mucho el hogar cuando estás fuera? Sí, claro. Extraño mi casa, extraño mis hijos, extraño mi novio, extraño los afectos que uno tiene en forma natural. Extraño estar acá, en mi casa. A mí me gusta mucho estar en mi casa. Entonces, se echa de menos hasta la comida. Pero también tiene otras ventajas el peregrinar con las investigaciones, el ver el impacto que producen en América Latina, el cariño gigante de la gente, el cómo se llenan todos los lugares a los que voy a dar una conferencia, y no solo se llenan como para recibir el aplauso, sino que se llenan del alma de establecer un espacio de intimidad con personas de realidades o nacionalidades súper distintas. El transformarme en una exportación no tradicional de Chile me llena de orgullo, me llena de orgullo ser reconocida como psicóloga chilena y ser premiada fuera de Chile mucho por mi forma, por mi trabajo y por los libros. Entonces, yo sé que esto va a ser hasta que Dios lo permita y hasta que mi cuerpo lo tolere también. No tengo idea cuántos años más pueda estar en este mismo circuito, pero mientras me den las fuerzas, creo que es una muy buena forma de compatibilizar. Yo hacía la analogía el otro día con la vida de los mineros, que ellos tienen turnos de 7x7, yo tengo 15x15 o 12x17, y siento que de alguna manera esos 18 días que estoy acá versus los 12 que viajo, también son una oportunidad de independencia para mis hijos, de hacerse grandes, de independencia, de prueba para mí, de amor para la relación de pareja. Son desafíos interesantes. Yo siento que cada trabajo
tiene sus costos y sus beneficios, y hay que saber asumirlos con alegría, lo que sea. Creo que es un regalo la posibilidad de poder transmitir esto fuera del país. ¿Pero hay algo que extrañes de tu vida antes de esta explosiva fama que tuviste? Es que tampoco fue tan explosiva, Roberto. Yo siento que porque de hecho, Pilar, por ejemplo, una de las cosas que nunca más volviste a hacer, nunca más volviste a hacer clínica, por ejemplo. No puedo. Éticamente no podría atender y dejar a la persona 12 días fuera, yo, digamos. Pero sí estoy haciendo coaching, sí estoy haciendo apoyo y acompañamiento a personas que están en proceso de duelo. Y esas personas saben que yo durante 12 días no estoy, y cuando vuelvo me encuentro con ellas y vemos cómo va el proceso, digamos. Eso no lo he dejado de hacer. Entonces, de alguna manera una cosa se va como completando con la otra. Ahora, qué extraño, yo en general soy una mujer que disfruta mucho de lo que le está tocando vivir. No sé qué extraño, porque cuando yo estaba acá y no tenía esta cosa programada fuera del país, me movía por Chile una locura. A lo mejor extraño eso, de que no recorro, ahora me recorro el país durante todo el año, sin lugar a dudas, porque lo planifico así, pero no lo recorro varias veces, como lo hacía antes. Y eso probablemente lo echo de menos en términos de contacto con cierta gente. Has ampliado tu circuito, en definitiva. Absolutamente, pero tampoco, o sea, siento que la vida te va a colocar, siento que la vida da tiempo para todo. Y en este minuto mi tiempo es de siembra más masiva, por llamarlo así. Y estoy súper agradecida de esa oportunidad y quiero tratar de hacerlo y aprovecharlo de la mejor forma que pueda. Cuando ese periodo cambie y se me vuelva la vida a mostrar que me tengo que replegar, me voy a replegar, y me voy a replegar sin ningún problema. No tengo un tema ni con el ego ni con nada. No me creo un ser especial, ni iluminada, ni sabia, ni nada. Siento que lo que hago es... Ni tampoco vives de los medios. Tampoco, en absoluto. Yo siento que trabajo súper responsablemente, haciendo investigaciones lo más seriamente posible. Hasta que no las siento redondas, no las cuento. Hasta que yo no las haya vivido, no las cuento. Y yo encontré que las investigaciones eran una forma de acercarme a la gente, ya que no tenía esta sabiduría, ni tenía esta condición especial, ni iluminación ninguna. Y creo que la acerté. Creo que es una forma de llegar a gente que nunca va a poder hacerse una terapia, que nunca va a poder, que le cuesta entender conceptos complejos psicológicos, que yo hago el esfuerzo por simplificarlos lo más que pueda. Y nada, y eso es lo que me está tocando ahora, y lo estoy viviendo y agradeciendo y aprovechando en la medida que dure, que se me permita en la vida poder hacerlo. O sea, disfrutas esa etapa que estás viviendo. Sí, absolutamente, como disfruté las anteriores también, y como seguramente voy a disfrutar las que vengan. Pilar, hay algo que realmente me gustaría saber, porque la primera vez que conversamos en este programa hicimos un análisis sobre todo lo que era la sociedad chilena y cómo eran tus investigaciones, porque yo te anuncié acá en el programa como escritora. Pero siento que esa categorización como que no encaja dentro de lo que tú haces, porque en definitiva tú traspasas todas tus investigaciones a tus libros, que es en definitiva un soporte para que podamos conocer los resultados. Pero en definitiva yo te catalogo más bien como una investigadora. Y todas tus investigaciones en ese tiempo estaban centradas, como te decía, en la sociedad chilena. Sin embargo, hoy has ampliado tu circuito. Uh-huh. ¿Cómo has podido ver todos los temas que tú has investigado en distintos países, y cómo eso te ha ayudado a entender más la sociedad chilena? Mucho, porque... Porque ¿qué cosas has descubierto investigando fuera que no habías descubierto acá, por ejemplo? A ver, por ejemplo, que muchas de las preocupaciones mías en el Viva la Diferencia, que es el primer libro, que es el que más expongo fuera de Chile, o el No Quiero Crecer, que es el tema de la educación de los hijos, son transversales en todos lados, los resultados son los mismos. Esas dos investigaciones ya están validadas absolutamente en todo el mundo hispano. El Viva la Diferencia en muchos más países que el mundo hispano, pero
pero los resultados son los mismos, las problemáticas o las causas por las cuales profundamente la gente sufre es la misma en todos lados. No hay tanta diferencia. No, en eso no hay ninguna diferencia. Lo que sí hay diferencias es en el cómo se viven los problemas cotidianos o cómo viven los sufrimientos los países distintos. Y eso es fuerte ver... La dificultad que tenemos los chilenos, como que yo creo que hemos ido aprendiendo en todos estos años desde que yo investigo o escribo libros, pero nos falta mucho como un reencuentro con el placer, con el goce sano, no con el que produce el alcohol o el vértigo, digamos, sino que con la posibilidad de agradecer todos los días todo lo que a uno le pasa, con el tema de lo cotidiano, con la frecuencia de la sonrisa, con el ser amables, con el que nos atiende en el supermercado, con el saludar a la cajera, con el saber el nombre al conserje. Tenemos serios déficits en Chile con respecto al resto de los países de Latinoamérica con respecto a eso. Los otros países pueden tener la corrupción y pueden tener problemas sociales, políticos y económicos muchísimo más graves que nosotros, y sin embargo nosotros nos vemos más tristes que ellos. Y eso es algo que yo siento que amerita reflexión, digamos. Yo creo que el porcentaje de farmacias por metro cuadrado que nuestro país tiene versus las cafeterías que tiene Argentina, con el caos que es ese país, hay algo que analizar, digamos. Mientras ellos toman café y comen media luna, nosotros tomamos remedio en proporción. Entonces, hay algo que está pasando con nuestra salud mental que nos está colocando en un lugar, a mi juicio, súper exitista, con una necesidad muy grande de búsqueda de cosas profundas. Yo creo que Chile es un país en búsqueda de sabiduría interior, digamos, y creo que vamos bien en eso. Yo creo que en algún momento supongo que lo vamos a encontrar, pero mientras sigamos sintiendo que lo más importante es tener una tele negra delgadita para sentir que mi casa está moderna y que yo progreso, nos estamos equivocando en el no cuidado de los vínculos emocionales, y creo que eso se nota cuando uno sale hacia afuera. Pero según tu apreciación, Pilar, ¿somos muy graves los chilenos? Sí, somos graves. O sea, de hecho somos, junto con Perú... Somos buenos para quejarnos los chilenos. Sí, es que somos poco agradecidos, si es que yo creo que está todo ahí. Cuando un país es agradecido de lo que tiene, de lo que vive, del clima que amaneció, de establecer relaciones, establece otras redes sociales. Porque cuesta entender un poco esa actitud, siendo que los indicadores económicos, los estándares de vida... Y de cómo nos miran desde afuera, además. Exactamente. De cómo nos miran desde afuera. Porque la migración hacia Chile ha aumentado. Absolutamente, y va a seguir aumentando, y de Europa se va a venir mucha gente, eso dadlo por hecho. Pero yo creo que tiene que ver con un desfase que nosotros tenemos de no agradecer lo que tenemos. Eso pasa a nivel... ¿Y por qué no agradecemos lo que tenemos? Porque yo creo que hay un tema histórico nuestro que de una u otra forma, desde nuestra historia, somos como poco dados a establecer como cosas que estén basadas en la alegría. Nosotros, afuera de Chile, se ríen cuando me han dado algún reconocimiento, algún premio, los colegios de psicólogos o algún tipo de otra organización latinoamericana, que yo digo, claro, ustedes nos reconocen a nosotros como el mejor alumno del curso. Somos el que llega primero, el que no copia en las pruebas, porque tenemos el índice de corrupción más bajo de América Latina, como el mejor peinado, pero no lo pasamos bien. Somos un buen alumno, pero ¿somos buenos compañeros? Entre nosotros yo creo que menos, yo creo que somos mejores con gente externa. Creo que entre nosotros nos cuidamos cuando hay emergencias. Porque, creo que ahí se despierta una solidaridad que pocos países tienen. Me refiero en el contexto que lo estabas colocando, que era cómo nos ven nuestros vecinos. Sí, sí, sí. Porque acá versa en el folclore chileno esa clásica frase de que y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Pero yo siento que aquí tratamos mucho mejor al amigo cuando es forastero, cuando es rubio de ojos azules y habla inglés. Sí, porque al peruano, al boliviano, todos lo miramos hasta con cierto desprecio. Yo estoy de acuerdo con eso, y yo creo que esa frase a la larga no es tan cierta. Yo siento que la gente que llega a querer mucho Chile cuando se vienen de otros países, porque llegan a querer el orden que los chilenos tenemos, porque llegan a querer lo predecible que es Chile en términos económicos. Por lo tanto, es un país seguro económicamente para trabajar, para instalarse, es un país seguro para los niños si uno establece un marco más bien cuidado, digamos.
Pero todos los latinoamericanos cuando vienen a Chile se quejan de que nadie se saluda, de que ellos sonríen o saludan en los ascensores y no les contesta nadie, de que efectivamente cuesta que sonría o menos reírnos a carcajadas, porque eso es como de rotos, digamos. Entonces también nos reímos como con el culo apretado porque es como un signo de elegancia. Entonces esas son cosas que los extranjeros sí perciben de nosotros cuando están acá. Mientras nos miran de afuera sin haber venido, somos lo top de América Latina, sin lugar a dudas. Pilar, pero tal como tú lo Y señalas. yo creo que nosotros somos increíbles, digamos, y yo creo que lo único que nos falta es capacidad de goce. Yo creo que hay tres cosas que a los chilenos nos faltan en nuestro desarrollo, y que sí, por ejemplo, tienen los argentinos. Una cosa es la capacidad para decir lo que sentimos. Creo que Chile es un país que no habla, que no dice lo que le pasa, si es que, a no ser que esté enojado, porque ahí sí sabemos todo, digamos. La rabia es como el mecanismo por el cual nos escuchamos, nos vemos y nos reconocemos. Si no estamos enojados, no nos pesca nadie. Por lo tanto, la capacidad para decir lo que sentimos, para poder decir te quiero y que eso no sea ridiculizado, que a mí eso me impresiona. Donde si un marido dice que ama a su mujer en Chile es macabeo, si una mujer dice que está enamorada del marido es tonta, si un hijo dice que ama a sus papás es mamón, y nos reímos de la gente que ama, No, y si le digo te quiero a un amigo, peor, ni te cuento lo que me dices, es claro. exactamente, mucho peor. Claro. Entonces, hay toda una cosa frente a los afectos que es súper poco sana en Chile, y que en otros países evidentemente no se da. La otra cosa es el tema del valor a los viejos, de valorar la vejez como un signo de experiencia y como un signo de sabiduría, donde los abuelos y la gente mayor tienen un espacio en los otros países, en televisión, tiene un espacio, tú los ves en las calles, los ves en los teatros, los ves en los cines, los ves en la televisión, los ves en la prensa, hablan, se comunican, opinan y son una voz beligerante dentro del proceso social. Y que yo creo que a nosotros nos falta eso. Aquí literalmente los viejos son un O sea, cacho. y viejos, Pa, bien pa. viejos, porque después de Claro. 35 ya entraste Por dentro del eso circuito, digamos. tenemos la cantidad de hogares que tenemos también. Absolutamente. Y yo siento que eso, y además la capacidad de agradecer o de sonreír o de tener contacto con el sentido del humor, cotidianamente hablando, no por reírnos con un chiste, sino que tener la posibilidad de Tener esa tener actitud una estructura más positiva. más livianita frente al trato con el otro, yo creo que son cosas que en Tratar relación a otros países se nota la diferencia. de ser un poco menos grave, porque a nosotros, literalmente, que la micro pase 10 minutos tarde nos puede joder el día entero. O sea, Sí, tratar absolutamente. de tener. Pero Pilar, te quería preguntar lo siguiente. Tú señalaste que obviamente somos malos para expresar la alegría. ¿Y cómo somos en el otro extremo? Porque tú, de hecho, hiciste una investigación sobre hecho que plasmaste en tu libro, En el bienvenido Bienvenido dolor, Dolor. sí. ¿Cómo somos para expresar la pena? Malos también, porque además tenemos tiempo para expresarla re poco rato. Somos como apurones con la gente que tiene pena. La Porque idea te hago es la que... siguiente pregunta, porque a mí, yo tuve la experiencia de poder salir también, y me tocó ir a un funeral en Panamá. Y en Panamá fui a un funeral y la viuda se abrazaba del cajón, lloraba pero a gritos, Aquí estaría y el papá. resto de las personas que estaban acompañándola, yo pensé que como acá en Chile, alguien se iba a acercar, la iba a Por abrazar, le iba a supuesto. dar un vaso de agua, le iba a dar una pastilla. Sin embargo, allá como que todo, allá es súper natural Así y es. todo el mundo miraba como la señora lloraba. Pero es que es lo Si, normal, sin po. embargo, acá eso sería considerado casi indigno. Absolutamente. Y se consideraría que esa mujer está en un estado de desequilibrio. Porque no hay ninguna comprensión de entender que lo normal es lo que esa señora hizo. Y por eso que yo siempre digo que un buen funeral es cuando la viuda está drogada. Porque objetivamente hace como que no entiende nada y recibe a la gente como si estuviera en una fiesta de cumpleaños. Porque hay una asociación de negar el dolor, de no tomar contacto con él. Y para eso el tema de la automedicación y los medicamentos y los tranquilizantes que aparecen desde la hierba de San Juan hasta los Rabotril, funcionan a la orden del día en el momento de las pérdidas con el fin de anestesiar de alguna manera algo que es inevitable de anestesiar. Y eso involucra la negación de sentimientos dolorosos que es muy peligroso de realizar. Pilar, pero es tan difícil para nosotros conectarnos con el dolor, porque de hecho recurrimos a esas clásicas frases cliché que de tan usadas resultan realmente como una pata en la guata cuando te las dicen, porque recurrimos a esas típicas frases de ayudándola a sentir, el Absolutamente. tiempo lo cura todo,
tienes que estar bien por tu familia, que yo creo que uno cuando las dice ni siquiera las siente. Absolutamente. Lo que pasa es que uno no sabe qué hacer frente a esa situación. Sería mucho más fácil, que hablaría mejor de nosotros, si solo abrazáramos y no dijéramos nada, por ejemplo. El abrazar a alguien que llora sin emitir palabras es mucho más sanador que decir toda esa cantidad de estupideces que al otro no le llegan, y que no solo no le llegan, sino que lo violentan. O sea, que a mí me digan que tengo que ser fuerte en un momento en que no tengo ganas, porque no tengo fuerza para ser fuerte, a la larga no ayuda en nada. Es una situación que genera violencia, que genera rabia, que genera la sensación de decir, ¿y por qué me están diciendo esto que yo no tengo ganas de aceptar, digamos? Y esa obligación, de una u otra forma, te impide el drenaje suficiente o la salud suficiente para vivir el proceso de pena como venga ganas de sentirlo. Pilar, pero hasta aquí hemos hablado, hemos mostrado cosas que muchos de nuestros auditores podrán decir, bueno, pero si ya las sabemos, son de sentido común. Pero la pregunta es, ¿qué consecuencias nos trae eso a nosotros como sociedad? El hecho que no seamos capaces de expresar la alegría, y mucho menos expresar y mucho menos conectarnos con el dolor. ¿Qué consecuencias nos trae eso como sociedad? Enfermarnos primero, como condición primera nos vamos a enfermar. Entonces hay mayor índice de depresión. En algún momento también hay una relación directa de eso con el porcentaje de cánceres o con otro tipo de enfermedades. Las personas, cuando no sacan lo que les pasa por dentro, terminan enfermas. Y objetivamente es una realidad que es importante vivir, digamos. Pilar, tú has tenido tuviste la particular experiencia, uh-huh, de tratar en un momento muy difícil al matrimonio Vicuña Ardoaín. Tratar es mucho. Yo he conversado con ella, ni siquiera con él, una vez, que fui invitada a su casa, y ellos están en un proceso de tratamiento y de acompañamiento profesional y estable en el tiempo. Lo que yo he hecho en ese encuentro y en mensajes telefónicos o por conversaciones por WhatsApp o lo que sea, es de establecer una contención y una sensación de hacerle sentir a ella particularmente, porque con él no me ha tocado hablarlo el tema, de que estoy ahí para lo que ella pudiera tener, si tiene alguna duda, si hay algo que yo pudiera, pero no hay un tratamiento sistemático. Ella ha tenido gente experta en procesos de duelo que evidentemente la están ayudando de forma muy eficiente, digamos, y nada, es algo con lo cual ella va a tener que aprender a caminar, ellos van a tener que aprender a caminar por el resto de la vida, si hay penas que no se pasan. Pero eso es lo que me gustaría que aclaráramos frente a nuestros auditores, porque al momento que se produjo el triste fallecimiento de su hija Blanca, los medios de comunicación acapararon los titulares y todo, y se señaló que tú prácticamente te habías convertido en su psicóloga de cabecera. No, pero eso es falso. Eso es falso. Algo que le encanta a los medios aparecer, pero no, eso no es verdad. De hecho, esto se supo porque ella, Pampita, pone un Twitter donde me agradece su visita, mi visita. Y fue para mí súper fuerte, porque yo salí de su casa en un minuto determinado, lo que me demoré en llegar a la mía, y prendo los computadores y todo Chile y Argentina sabía que yo había ido a la casa de Pampita, digamos. Para mí fue muy impactante eso. Y eso fue por un Twitter que ella muy generosamente escribe, donde agradece el apoyo que yo le di, pero fue esa vez. El resto ha sido un apoyo telefónico donde no nos hemos podido encontrar porque ella ha viajado muchísimo este último tiempo y yo también, así que no nos hemos mandado mensajes por WhatsApp, pero no, yo no soy su médico de cabecera. Ella tiene un equipo profesional que evidentemente hace mucho mejor que yo en ese tipo de trabajo, que ha ido acompañando el proceso. Pilar, volviendo al tema de tus frecuentes viajes por América Latina, uh-huh, hay algo que me llama profundamente la atención, porque yo que he tenido la oportunidad de asistir a un par de charlas tuyas, siempre obviamente nos conectábamos con tu mensaje por tu particular forma, por usar este sentido del humor que te ha hecho tan reconocida y que en definitiva
yo no sé si muchas veces uno a veces piensa que ir a estas charlas un poco de autoayuda, siempre uno se imagina que estaban rodeados de cierto misticismo. Sin embargo, tus charlas casi se convierten en un espectáculo. Sí. Y de hecho recuerdo que te lo pregunté la última vez que estuviste acá, si no tenías miedo de que entre tanta risa, entre tanta entretención, se perdiera el mensaje que no. Tú estás comunicando. Y tú me señalaste justamente que no, que de hecho esa era la forma en que tú sientes que la gente procesa mucho más la información que tú le das. Porque todas estas investigaciones dichas en serio no las querría escuchar nadie, definitivamente. Yo creo que no, porque son muy duras. Son muy duras, sí. Exactamente. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente, Pilar. En los diferentes países en los que has estado, ¿cómo te conectas con el tema del lenguaje, con las diferentes jergas y con el particular sentido del humor que tiene cada país? O sea, es que hay un ¿cómo planificas esa charla? Hay un sentido del humor que es universal, que tiene que ver con la capacidad para reírnos de nosotros mismos. Por lo tanto, ese sentido del humor se utiliza exactamente igual. Lo que sí evidentemente yo cambio son los modismos. Yo me preocupo... Te tienes que familiarizar con la jerga, con la jerga primero local. Primero me preocupo de utilizar un español mucho más neutro. Ajá. Hablo más lento. Y cada país tiene sus propias palabras... Que van asociadas a las historias que yo cuento. Por lo tanto, si voy a Perú, sé que hay palabras que tengo que usar, y si voy a Argentina, sé que hay otras que tengo que usar. Y yo me preocupo, antes de llegar a cada país, aunque lo repita muchas veces en el año el mismo país, pero me preocupo de ver las noticias de ese país, de saber perfectamente qué está pasando a nivel político, religioso, económico, cosa de poder sacar ejemplos desde ahí, y aplicarlos dentro y meterlos dentro de los ejemplos de la conferencia. Me preocupo de en la medida que me meto en el tema de las noticias, que eso gracias a Dios internet te lo permite, de estar al tanto de la contingencia dentro del país, cosa de que lo que yo o los conceptos que yo estoy aplicando, por ejemplo, te invento, si yo estoy dando una charla de educación de los papás y me entero que en Ecuador se acaba de suicidar un chico por bullying, como pasó el año pasado en Quito, ese es un tema que yo toco dentro de la conferencia y lo meto dentro de los ejemplos. Entonces me hago una ecuatoriana, o sea, al final la sensación, la gente no tiene una sensación de que está hablando, aparte de escucharme el tonito, que evidentemente esta cosa como cantadita que tenemos los chilenos, que uno no se la escucha evidentemente, pero que el resto sí, y que produce cierto placer, de acuerdo a lo que me han dicho, que les encanta el tono de los chilenos fuera. Aparte de eso, que no puedo variar y tampoco quiero, porque tampoco quiero parecer un injerto internacional. Yo soy chilena, digamos, y dentro de esa cosa chilena, con el tono chileno, yo puedo hablar en el lenguaje que los otros me van a entender. Yo me preocupo de eso. Es simplemente algo... entras dentro del contexto. Sí, entro dentro del contexto. Y en Argentina utilizaré palabras que los argentinos, o sea, si dicen en vez de polera tendré que decir remera y... Claro, en vez de decir closet, dices placar. Exactamente, y todas esas palabras ya están incorporadas dentro de mí. Y si llego a Ecuador, en vez de decir zapatillas voy a decir tenis, en vez de decir auto voy a decir carro, o sea, está... ¿Y te cuesta mucho cambiar el switch? No, nada. No me cuesta ¿De un país nada, a otro? No me cuesta nada. ¿Ya es parte de tu rutina ya? Sí, afortunadamente es como bajarme del avión y colocarme el chip de la nación en la que estoy, y no... Gracias a Dios, no es algo que me cuesta hacer, no me cuesta realizarlo. Pilar, nos quedaríamos conversando horas, porque de verdad que contigo hay siempre mucho, mucho tema que conversar, pero como lo señalé, ya llevas 5 libros editados, cada uno investigaciones de temas bastante, bastante contundentes, pero... Danos una primicia, ¿en qué estás trabajando ahora? Estoy cerrando, bueno, ya se cerró en realidad, una investigación que fue un coletazo del Bienvenido Dolor y que surgió de ahí, por lo tanto tiene como 3 años, acerca del tema del envejecimiento. Por lo tanto, el próximo libro lo más probable es que se llame No Quiero Envejecer. Y ahí se tocan, espero tocar, digamos, muchos temas en relación a la cirugía, en relación a esta obsesión por el cuerpo, por la belleza, por los estereotipos de lo que es lindo y de lo que es feo, y de lo que es joven y exitoso y viejo y fuera de rango.
hay muchas cosas ahí para analizar, que de alguna manera va a tener, que lo revisaba el otro día, probablemente ese libro va a tener muchas cosas de muchos de los otros libros también. Incorpora algunas cosas del Vida a la Diferencia, porque hay diferencias para vivir la vejez de los hombres y las mujeres. Incorpora el tema de la educación de los hijos, esta negación de los abuelos, estos abuelos volviendo a ser padres, que tampoco pueden ser viejos porque no se les permite, porque tienen que volver a educar hijos, porque los padres están en otra cosa. Y también tiene mucho del bienvenido dolor en relación al enfrentamiento a la muerte y a la visión occidental que nosotros tenemos del tiempo, que es lo que determina que la vejez sea un problema, porque al ser nosotros tenemos una visión del tiempo que es lineal, que no es la que tienen los orientales. Al ser lineal, uno nace, crece y se muere, digamos. Los orientales tienen un tiempo circular, por eso que respetan a los viejos, además, porque ellos suponen que la vida vuelve, en esta concepción de creer un poco en la reencarnación o en otra vida, que nosotros los cristianos también debiéramos creerla, ¿no? Y por lo tanto también suponer que es circular y que la vida no termina en la vejez, para que no fuera tan problemática. Seguimos asumiendo que la vejez es el final del camino. Entonces, como ahora se nos alargó ese proceso, y tenemos la ilusión de que se nos alejó la muerte también, hay una obsesión por la juventud mucho más fuerte. Así que de eso se trata el próximo libro, espero. No quisiera irme sin preguntarte algo que no sé si tampoco tendrá mucho que ver con la temática de esta entrevista, pero hay algo que llamó profundamente mi atención, Pilar. La primera vez que te presentaste en Argentina fue una gran noticia, todo. Sin embargo, interiorizándome, investigando, me enteré de que tú eras tremendamente famosa en Argentina sin haber dado siquiera una charla. Así fue. Y tengo entendido de que te hiciste conocida en Argentina a través de YouTube. Así es. A través de un video de una charla que diste en Valdivia, ya no me acuerdo ni siquiera en qué año. 2006. ¿Cuál crees tú, Pilar, que ha sido la fórmula del éxito? No la sé. No tengo respuesta para eso. Yo siento que esa palabra que tú le llamas fama y que yo le llamo cariño, que me hace ser querida en América Latina y en otras partes del mundo, y que se produjo por internet, digamos, donde la gente, porque hay muchos videos míos de internet que son récord de visitas en YouTube, y cuando yo me pregunto por qué la gente los ve, yo supongo que tiene que ver por el desafío intelectual mío de bajar lo complejo a lo simple. Yo creo que ese va a ser mi aporte en esta vida cuando yo me muera. Yo creo que no voy a ser conocida por, después de muerta, digamos, por grandes elaboraciones o constructos teóricos dentro de la psicología. Creo que para eso hay gente muy capaz y que lo ha hecho mucho mejor que yo. Pero sí voy a ser querida a lo mejor y conocida porque una empleada doméstica de Lima, y te lo digo porque tengo la cara de esa mujer, digamos, nunca había leído un libro. Y el primer libro que se atrevió a leer fue el mío porque lo entendió. ¿Y sientes una gran responsabilidad? Siento la responsabilidad de hacer lo que hago bien. Por ejemplo, no tengo la presión de sentir que después de este libro No Quiero Envejecer estoy obligada a escribir otro, por ejemplo. No, yo siento que la editorial tiene más ganas de que yo pudiera escribir otro libro de lo que naturalmente a mí me puede surgir. No sé, no tengo idea. Yo no voy a escribir por escribir. Pero hay gente que se te ha acercado y te ha dicho que una de tus investigaciones le cambió la vida. Sí, muchas. ¿Cómo te llega a eso? ¿Se siente una gran responsabilidad de ser, entre comillas, influyente para tantas personas? Es que lo que a mí me pasa con eso es cuando yo escucho esas frases, es solamente dar gracias a esa persona por decírmelo, por el cariño de decírmelo, y darle gracias a Dios por permitirme mostrar un talento. Yo siento que hay gente mucho más talentosa que yo y que no ha tenido las posibilidades, probablemente, de haberlo mostrado. Yo he sido tremendamente atrevida en la vida y muy cara dura, donde el sentido del ridículo lo he ido perdiendo paulatinamente y cada vez me queda menos, yo creo. Entonces me he ido atreviendo a hacer cosas que han producido estos beneficios. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado la valentía para hacer eso. Lo que yo hago no es fácil. No es fácil
Primero porque yo cada vez que me paro un auditorio que no es mi país, o incluso en mi país, hoy de la mañana tuve una conferencia en un colegio de acá y estaba muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa, es muy cansador, para la gente puede ser súper fashion sentir que yo viajo 12 días del mes y decir que entretenido, digamos. Yo nunca, muy rara vez que yo haga una visita turística a algún lugar porque no tengo tiempo. Segundo, no me puedo... Exactamente, tú no, estás trabajando. Absolutamente, no me puedo arriesgar a quebrarme una pata, no me puedo arriesgar a perder la voz, por lo tanto me tengo que cuidar en acostarme temprano, tengo que cuidar lo que como. Si hay el resto de mi equipo de trabajo va a conocer un lugar precioso, por ejemplo pasó en la gira Pasaque, fuimos a Ushuaia, que es un lugar increíble, que es el fin del mundo, y yo estuve en mi hotel, recorrí el centro caminando, tuve la oportunidad además de estar con el cónsul chileno de Ushuaia, y no conocí nada más porque no me puedo arriesgar a subir una montaña y que me pase algo. Entonces tengo que cuidarme lo que como, en la hora que me duermo, el andar con maleta. Yo a veces he llegado a llorar, llorar con suspiro, al ver una maleta, solo al verla y saber que la tengo que llenar. Y añoro poder sacar algo de mi closet y no una maleta, digamos. Entonces, no es tan ideal como se ve cuando uno dice, ay, viaja 12, y le aplaude toda América Latina y le dan N premios. Sí, es maravilloso y yo lo agradezco y todo, pero eso tiene un costo gigante también para mi alma, no solo para mis afectos, para mí. Entonces, intento vivirlo con todo el agradecimiento del mundo. Y cuando me dicen esas frases, todo ese cansancio tiene sentido, por eso que te lo conté. Porque siento que cuando me dicen que un libro, que esa conferencia les permitió tener una visión distinta, que antes de llegar a la charla se iban a separar y que después de la charla decidieron pedir ayuda y van a empezar un camino nuevo, vale la pena mi cansancio, vale la pena la maleta, vale la pena las colas en los aeropuertos, vale la pena los kilómetros de auto manejado, todo vale la pena. Yo siento que para eso estoy. Definitivamente. Gracias, Pilar Sordo, por acompañarnos y tener siempre una excelente disposición conmigo, con el programa y por supuesto con todos nuestros auditores que te quieren tanto y que deseaban tanto que estuvieras aquí. Te deseo el mayor de los éxitos y espero que no tengan que pasar otros 3 años para que vuelvas aquí, ¿eh? Bueno, vamos a esperar que nos demoremos menos de aquí a la próxima vez y un abrazo grande a... Pero te comprometo frente a los auditores, tu próxima investigación, ¿la vendrás a presentar acá al programa? La puedo contar de todas maneras, vamos a intentar hacerlo cuando ya esté más redonda y más cerrada. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Un beso gigante y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Pilar. Yo por mi parte también me despido invitándolos a comentar esta y todas nuestras ediciones disponibles en nuestro sitio oficial y en nuestras diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.